Fer, bueno, el día después de que te convertiste en el décimo goleador histórico de River, nos gustaría saber cómo lo estás viviendo. Imagino que un poco más tranquilo, más relajado después de la euforia del de la goleada. Sí, tranquilo, contento, obviamente, porque estar al lado de esos nombres que han hecho tanta historia en el club para mí era muy importante y era un gran objetivo que tenía, así que la verdad que disfrutándolo. Te encontramos acá en tu casa de Obrien, de tu pueblo. Sabemos que te encontraste también con tu familia, con tus abuelos. ¿Qué tan importante es para vos el apoyo de ellos en este momento de tu carrera, de tu vida? Sí, es fundamental en la vida, más que nada en la carrera. Obviamente me han apoyado desde chico, me han llevado y malcriado para todos lados. Y bueno, por eso cada vez que también puedo aprovecho para venir a verlos, visitarlos. Bueno, hoy se dio justo que pudimos venir, así que ahora a comer con ellos y bueno, volver a la rutina. Acá nos comentaban que tu abuelo es uno de tus máximos defensores, que Sí, no podemos decir nada de vos. terrible. No, mi abuelo no, nada, muerte conmigo. Y las empanadas de tu abuela Y las también. empanadas de la abuela que llegaron calentitas recién, que desde que le dije que venía ya está esperando y que veníamos con gente, no sé, hizo como 200 empanadas. Este lugar es como tu refugio, un lugar como también para bajar un poco a la tierra, sobre todo, imagino, después del partido de ayer que era bastante importante. Sí, es el cable a tierra que tenemos con mi familia, que cada tanto cuando podemos venimos a visitar a nuestra familia, son nuestras raíces, nuestra casa, nuestro lugar. Fuimos festejos bastante especiales, ¿no? Le dedicaste la tribuna al gol, aparte la cancha ayer estaba repleta. Sí, bueno, es lindo cuando haces un gol, ver la euforia de la gente, obviamente que coreen tu nombre, son cosas que bueno, que tengo el privilegio de vivirlo, entonces lo disfruto. ¿Qué se te viene a la mente en el momento de hacer un gol en el Monumental? ¿Es lo mismo los goles que haces ahora a los que hacías al principio en tu primera etapa en River? ¿Los vivís distinto? Y ahora porque uno nunca sabe, siempre digo cuántos goles quedan o cuánto, entonces disfruto cada gol como si fuese el último y aparte por la importancia que tenían, porque ayer se nos estaba complicando el partido y fue como el tercer gol fue un desahogo en decir liquidamos el partido y bueno, y el otro porque aseguraba el podio entre los 10 más importantes de la historia del club, que no es poca cosa. Están punteros, invictos y aparte clasificaron a los octavos. El año arrancó medio raro, medio movido, con bueno, algunos altibajos. Ahora ya están más estabilizados, más equilibrados. ¿Cómo se siente el grupo? Sí, pero bueno, arrancamos también con un título internacional. O sea, que esas cosas no pasan siempre en el club, entonces lo disfrutamos contra un gran equipo como fue San Lorenzo. En el campeonato venimos invictos. Es verdad que en la Copa estuvimos un tanto irregulares, pero también fue un grupo que nos tocó todo. Nos tocó la altura, nos tocó el sintético, nos tocó el jugar en México, un cansancio de viajes muy largos, de estrés, de todo. Pero bueno, se terminó clasificando. Ahora viene Boca, que es un rival que hizo una gran primera fase. Pero bueno, ahora es uno contra uno, es octavo de final y tenemos mucha fe en que podemos pasar. Mencionabas a Boca, los superclásicos. Bueno, vos sos un experto en superclásicos, sobre todo se vienen dos en cancha de Boca. ¿Cómo hacen para vos como referente para hablar con los más jóvenes, para darles tranquilidad, sobre todo con los delanteros que quizás se ponen nerviosos a la hora de tener que definir y hacer un gol? No, pero ya este plantel viene acostumbrado. El año pasado jugamos 8 superclásicos, se jugó por la Copa Sudamericana, hasta en México, en todos lados. Entonces, que tomarlo con la seriedad que se merece, pero no hay que enfocarse tanto en lo que se hable, hay que dejar que se hable, que digan lo que quieran. Nosotros enfocarnos en nuestro trabajo. Ese es el mensaje que le das a casi todos en el vestuario. Sí, es lo que hablamos nosotros. Aparte, tenemos una final el sábado, que costó mucho también llegar a jugar esta final, entonces es un título importante por el cual tenemos que entrenarnos esta semana pensando en eso y no equivocarnos. Después sí, una vez que pase, pensaremos en Boca. La última, recién me mencionabas que se viene el partido del sábado, pero bueno, después viene el clásico, el primero en la cancha de Boca. Llegan los dos punteros, ¿cómo imaginás ese partido en la Es cancha como rival? todo clásico, son a muerte, cada uno entregando el máximo, nosotros. La verdad que en la cancha de Boca hicimos grandes partidos, así que esperemos poder repetir. Muchas gracias y que descanses y que No, para disfrutes. Nos nada, vemos. nada. Espero que ustedes también disfruten del pueblo.